Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a otra clase más del Sefer de Daniel, el libro de Daniel. Bueno, ustedes ya me conocen, soy la Mujer Marila Pérez Rosa del Ministerio Yeshua Shemi. Hoy día nos toca la clase número 7, ¿ok? Número 7. En esta clase lo que vamos a aprender es el capítulo 9. Ya, como hemos aprendido el orden, que hay que leer el capítulo 6 primero, después el 9, después el 11, el 12 y terminamos con el 10. Y bueno, ya en la clase pasada tocamos el capítulo 6, ahora vamos a entrar al capítulo 9. Bueno, les tengo que decir, amados hermanos, que esto ha sido una pesadilla, honestamente, bueno, yo estoy trayendo las enseñanzas un poco del pastor Mark, que he tomado todo su modelo, todo esto, pero yo he tratado de profundizar más en cada capítulo, sobre todo en este capítulo de Daniel 9, donde de la clase de las famosas 70 semanas, que verdaderamente es tremendo poder descifrar todo el capítulo 9, el capítulo 11, que hay tanta información. Ah, me ha costado un trabajo de verdaderamente que ha sido, como le dije, como una pesadilla, porque primero que nada son las fechas, hay opiniones por aquí, opiniones por allá, en fin, nadie se pone de acuerdo. Y bueno, pues así que este es un libro adelantado a la historia, entonces corroborarlo para su veracidad tiene que corroborarse con la historia, ¿no? Que ya pasó. Así que ha sido un tremendo, una tremenda tarea ir a escudriñar, no ha sido fácil. Y bueno, esto es lo que yo he encontrado, les presento. Y como les digo, pues los años a veces están en controversia, en fin, ¿ok? Así que, pero bueno, entonces vamos a empezar con nuestras dos pantallas. Que es la clase 7, como dije, empezando con el capítulo 9. Hoy día vamos a empezar con el capítulo 9. Así que lo que vamos a leer primero es el verso 1 y 2 de Daniel. Así que vamos a leer ahorita en español y después más adelante yo les voy a poner los pasajes en hebreo. ¿Okay? Entonces, dice, ay, Daniel, estoy en Daniel 1, ok, 9. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, del linaje de los Medos, que fue hecho rey sobre el reino de los Caldeos. En ese primer año de su reinado, yo, Daniel, entendí que los libros que, según la palabra de Adonai dada al profeta Jeremías, el número de los años que habría de durar la desolación de Jerusalén serían 70 años. Ok, acá vamos a empezar. Okay. Así que siempre, más hermanos, hay que tener en cuenta que lo que leemos a continuación tiene que estar en contexto. Todo lo que leemos en el capítulo tiene que estar en contexto, ¿okay? No se puede aislar, ¿okay? Entonces, esa es la clave para poder descifrar este libro, entender el contexto. Así que vamos a ver entonces, aquí vamos a ver en hebreo qué es lo que dice. Dice, Beshanat Ahat, ok, Beshanat Ahat, el primer año. Y la palabra es, ya hemos conocido cómo se escribe, Le-dar-yavesh, que es Darío, Ben-Ahash, dice en hebreos, Ben-Ahash-Berot, Ben-Ahash-Berosh, ok, ese es el nombre, Ahash-Berosh, ok, hijo de Asuero, ok, Darío, hijo de Asuero. Dice la tercera línea, Miserá Madai, Miserá, ¿qué será? Semilla de la ascendencia, de la simiente de los Medos, Madai. Asher Hamelach, dice, Almaljutot Kasdim, que reinó sobre el reino de los Kasdim, de los Kasdim. Ok, entonces, pareciera que no tiene importancia esto, pero sí es muy importante, más o menos ahora van a ver por qué. Ok, vamos a continuar con la siguiente. Ok. Tenemos este linaje, vamos a ver esta descendencia, que es lo que estamos aprendiendo. No, aquí nos habla de Darío el Medo, ¿ok? Pero ahí yo le puse acá un año 539, más o menos, pero ya van a ver más adelante después lo que pasa con este Darío el Medo, ¿ok? Entonces tenemos el Imperio Medio Persa, que es el que gobierna, o sea, el que derrota a Babilonia. Quiere decir que después de Babilonia entra ese Imperio Medio Persa con este Darío el Medo, pero que dice que es hijo de Asuero, ¿ok? Así que entonces ahí estaban, por eso le puse un amarillo de que se trata. Entonces la historia dice, sobre todo lo que contó el pastor Mark, es que Darío el Medo tiene un hijo y una hija, y la hija de este Darío el Medo se casa con Ciro el Persa. Entonces ahí se une el Imperio Medio Persa. Y este Ciro el Persa va a tener el Asuero de Esther, y de ellos van a ser Darío el Persa, ¿ok? Así que eso es lo que tienen que tener. Acá vemos dos Darío, uno el Medo, uno el Persa, y dos Asueros, ¿ok? Supuestamente el padre de Darío el Medo y también Asuero de Darío el Persa, ¿ok? Así que esto es muy interesante porque la verdad, pues, amados hermanos, hay que corroborar con la historia que le dije yo. Entonces yo le dije aquí que, a ver, déjenme ver acá, está. Hay que leer Daniel 5:30-31, ¿ok? Y el 9:1-2, que ya lo hemos leído. Entonces,
5, porque acuérdense que hemos, vamos a ver cómo termina el 5, 30, 31. Dice, aquella misma noche, Belsasar, rey de los caldeos, ahí está, fue muerto. Entonces, los caldeos, los casdim, parece que esta es más que nada la tierra, ¿ok? Tal vez es otra área de lo que es la área de Mesopotamia. Acuérdense que todos esos imperios han conquistado uno tras otro. Primero está Asiria, medio persa, bueno, Babilonia, Asirio, mejor dicho, el imperio Asirio, Babilonia, medio persa, Grecia, Roma, en fin. Así que eso es. Entonces dice, y Darío el Medo tomó el reino siendo de 62 años de edad. Eso lo vimos la vez pasada, ¿ok? Ahora, como dije acá, acá está bien claro que se trata de un Darío que dice el Medo que tomó el reino, ¿ok? Entonces, así que vamos a seguir a ver qué es lo que encontramos en lo siguiente. Ok, primero que nada tenemos que entender, amados hermanos, de que esto de esta descripción de este Darío el Medo, todo parece que solamente duró un año, su reino solamente duró un año, ¿ok? Y esos capítulos, el capítulo 6, donde Daniel es lanzado a la cueva de los leones, ¿ok? El capítulo 9 que hemos empezado ahora, el 11 y el 12, todos estos tres, estos cuatro capítulos suceden en el primer año de Darío. Y después tenemos por eso Daniel 10, con ese se cierra, que es el tercer año de Ciro, que es el que continúa Darío, Ciro ya el persa, ¿ok? Así que tenemos que tener esto bien en claro para poder, pues, descifrar este libro. Ok, entonces ahora vamos a ver aquí lo que dice, pues, Daniel 2 en el hebreo, ¿ok? Porque acá sí lo vemos claramente, que dice acá, Beshanat Ehad le maljó a ni Daniel, ok, en el primer año, lo mismo que dijo en el verso 1, del reino de él, el reino de quién, le maljó, es el reino de Darío, ¿ok? A ni Daniel, yo Daniel, ¿ok? La segunda línea dice, Vinotí, Besefarim, Vinotí es investigué, escudriñé, dice, como traté de entender, porque el verbo es biná, ¿ok? De poder entender en los libros, Besefarim, en los libros, y después en rojo le puse yo, Mispar Hashanim, Mispar, ¿qué cosa es Mispar? El cuento, la cuenta, el conteo de los años, es lo que dice, el cuento de los años. Y la tercera línea dice, Asher Hayah Debar Adonai el Yirmiyahu Hanabi. Ok, ¿qué cosa es? El conteo de los años que el Eterno le dio a Jeremías el profeta, ¿ok? Y la última línea dice, Lemalot Leharebot Yerushalayim Shivim Shana. Dice, Lemalot es para, Lemalot, para estar lleno, o sea, para haber completado. Dice, Leharbot, ahorita vamos a ver lo que significa esta palabra, de Jerusalén, Shivim Shana, 70 años. Ok, entonces, ahora, si lo vemos aquí, cómo, vamos a ver cómo, y eso lo he leído de una forma, pero, sí, el número de los años, el canteo de los años, está bien, más o menos, ok, es más o menos, la textual ha traducido correctamente lo que leímos en el hebreo, ok. Ahora, quiero que vean aquí, porque, ¿de qué se trata el cumplimiento? ¿Qué está diciendo aquí? Esa palabra, es la palabra, lo pone en plural en el verso, pero en singular es jarvá, jarvá. Y esta palabra significa desolación, pues se entiende una desolación que ha sido por guerra, por espada, ¿ok? De eso se trata, o sea, cuando, acuérdense que en esos tiempos, los tiempos bíblicos, los imperios que conquistaban con espada, mataban, qué sé yo, y se apoderaban de las tierras. Entonces, esta es la palabra que tiene que ver no solamente con espada, sino desolación por causa de una guerra, una espada. Entonces, le puse varios versos donde encontramos esta palabra. Vamos a ir a la Torá en Levíticos 26, 31, que es la primera que vamos a leer, donde dice, 26, 30, dice, porque vuestras ciudades en ruina, ciudades en ruina destruiré vuestros santuarios y no oleré más el aroma al placador de vuestros sacrificios. Ok, estas son el famoso capítulo de la bendición y las maldiciones, y que por haber desobedecido, entonces acá lo dice bien claro, que la ciudad se iba a convertir en ruina, ok, dice, y los santuarios, y no leeré más, así que justamente lo que le pasó a Jerusalén. Vamos a ir ahora a Jeremías 25, 11, 12. Jeremías, porque acuérdense que hay que ver, pues, las palabras de Jeremías. Estos son, por eso que se llama decodificar este libro, porque hay que buscar la información en Crónicas, en los Reyes, en Jeremías, en Isaías. Esa es la forma de poder codificar. Entonces, dijimos Jeremías 25, 11, 12. Jeremías 25, 11, 12, donde dice, ok, y toda esta tierra se convertirá en desolación y ruinas, y esta gente servirán al rey de Babilonia durante 70 años.
Pasados los 70 años, dice Adonai, pediré cuentas al rey de Babilonia y a su nación, la tierra de los caldeos, de todas las iniquidades y las convertiré en desolación perpetua. Ok, acá nuevamente vemos la tierra de los caldeos, que está ahí Babilonia, pero después esa tierra de los caldeos va a entrar lo que es el imperio medio persa. Así que la tierra se puede llamar caldeos, ¿no? sin tener que ver qué reino está gobernando. ¿No? Es una cosa, a veces me entienden, ¿ok? Entonces acá dice bien claro, y la tierra se convertiría en desolación y ruinas. Así que esa es la palabra, más o menos. Después le puse también, déjenme ver aquí, Jeremías 44, 1, 2. 44, vamos a ir a 44, 1, 2. Y dice, oráculo que tuvo Jeremías acerca de todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto, que vivían en Migdol, en Tafnes, en Memphis y en la tierra de Patros, que decía, así dice Adonai Sebaot, el Elohim de Israel, vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá. Pues he aquí que el día de hoy son una desolación y nadie vive ahí. Esa es la palabra, desolación. O sea, a veces conquistado con espada, con qué, ¿okay? Dice, por causa de la maldad con que se empeñaron en provocarme, yendo a quemar incienso, honrando a dioses ajenos que no habían conocido ni ellos, ni vosotros, ni vuestros padres. Ok, acá estamos hablando que Jeremías está, acuérdense que Jeremías bajó con cierta gente de Judá a Egipto, ¿ok? Entonces, acá después vamos a ver el verso 6 y el 22. En el 6 dicen, por lo que se derramó mi ira y mi indignación, lo cual ardió en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, de modo que ha venido a ser un desierto y una desolación, como hoy se ve. Esa palabra, desolación, ¿ok? Porque tiene que ver con eso, que haber sido llevada la gente, conquistada, en fin, ¿ok? Y por último le dije el verso 22, donde dice, por eso, ante la maldad de vuestras obras, de las abominaciones que habéis hecho, Adonai no lo pudo sufrir más, y vuestra tierra fue puesta en asolamiento, en espanto y en maldición, hasta quedar sin morador como estaba. Ok, ya entendimos. Y pues, lógicamente, tenemos aquí, ¿cómo se llama? Acá le puse también que está en el Daniel 9:2, que es lo que vemos. Ok, ahora, quiero que entiendan que esta palabra desolación, es la única vez que está acá cuando Daniel está tratando de investigar los libros, está basado en el 42 años que se le dio el Eterno a Jeremías. Y es solamente esta palabra, que es la palabra jarvá, ¿ok? Como que es jarebot en hebreo, en plural, solamente se encuentra en el libro de Daniel en este verso 1, que está aquí, ¿ok? En el 2, mejor dicho. Sí, donde dice el número de los años que había de durar la desolación. Ok, entonces estamos entendiendo, por eso les leí varios pasajes, para que entiendan que aquí está hablando de esta desolación, está hablando de un lugar que ha sido entregado, que ha sido conquistado, que como vimos en Levítico, que ya no va a oler los aromas. Entonces claramente se trata pues de la destrucción del templo, ok, de la cautividad que pueden llevar los judíos a Babilonia. Así que ya con esto más o menos que hemos podido ver lo que está hablando este verso 2 de Daniel. Ok, ahora. Acá hay el problema que tenemos, amados hermanos, que esto es increíble, quiero que vean aquí. ¿A dónde se piensa contar el conteo de los 70 años? O mejor dicho, ¿a dónde se cumple? ¿Okay? Porque acuérdense que Daniel ha dicho el malaot, o sea, el cumplimiento de los 70 años. ¿Okay? Entonces, acá esto es lo que enseñó el pastor Mark, ¿okay? Que hay varios años posibles que se puede empezar. ¿Okay? Lo que está en círculo, el año que dice el 4, es el cuarto año, que es de Joacim, ¿ok? Acuérdense que Joacim gobernó 11 años, 11 años Sedequías, tenemos Joaquín solamente 3 meses, ¿ok? Y entonces vemos que aquí ha habido varias cautividades, o sea que judíos han sido llevados de Jerusalén, y es en el año 587 que recién se destruyó el templo, o sea que Jerusalén fue llevado, o sea, hubo cautivos judíos que fueron llevados durante 22 años. Entonces, el año cuarto de Joacim es el primer año de Nabucodonosor, aunque Daniel ha sido llevado en el tercer año, o sea, el año anterior, ¿ok? Ahora, tenemos aquí el séptimo año de Nabucodonosor, donde él se lleva 2023 cautivos. Después tenemos el octavo año de Nabucodonosor, donde se lleva 10.000 cautivos. Tenemos el décimo año de Sedequías, donde se lleva 832 cautivos. El 19 año de Nabucodonosor, donde destrucción del templo, ese es el año 587. Tenemos el 23 año de Nabucodonosor, 745 cautivos. Entonces, ¿dónde se empieza a contar los 70 años de la cautividad? Ok, el mismo Daniel tiene problemas con esto. Ok, vamos a leer entonces lo que dice Jeremías 52, 28, 31. Ok, Jeremías 52, 28, 31. 52, 28, 31, donde dice, este es el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo en el año séptimo a 3023 hombres de Judá.
En el año 18 de Nabucodonosor, 832 personas de Jerusalén. En el año 23 de Nabucodonosor, Nabuzaradán, capitán de la guardia, llevó cautivos a 745 de los hombres de Judá. Todas las personas en total fueron 4.600. En el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes duodécimo, a 25 días del mes, sucedió que Evil-Merodac, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, indultó a Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Ok, ya está hablando de otro rey. Ok, entonces, ¿dónde es que se empieza? Ok, según el pastor Mark, ok, parece que la mayoría comienzan a contar la cautividad desde el onceavo año, el octavo año de Nabucodonosor, que es el onceavo año de Joacín, donde se llevó más cautivos, ¿ok? Pero como verán, pues, amados hermanos, esto es bien, bien complejo y poder descifrar esto, qué es lo que está sucediendo aquí, ¿ok? Ahora, acá vamos a ver algo interesante que vamos a ir a, como le dije, esto para decodificar hay que ir a otros libros. Vamos a ver lo que dice Segunda de Crónicas 36:20. Vamos a verlo primero en español y después lo vamos a ver en el hebreo, ¿ok? Segunda de Crónicas 36, ya es al final, 36:20, donde dice, mira lo que dice. Y los que habían escapado de la espada llevó cautivos a Babilonia y fueron esclavos de él y de sus hijos hasta que se impuso el reino de Persia, ¿ok? Entonces aquí tenemos un problema, porque de Babilonia, el reino de Persia, supuestamente no está el imperio Medo primero. ¿Ok? Entonces, por eso yo les digo que hay conflicto esto que estamos leyendo, ¿ok? De hecho, en el hebreo está clarísimo, porque acuérdense que yo les dije en las clases anteriores que tenían que revisar sus Biblias, porque a veces habían puesto lo que está Persia, habían puesto Media, lo que está Media, habían puesto Persia en algunas Biblias, hay una confusión terrible, pero el hebreo es el que nos deja, lo que tenemos que guiarnos, y dice, ¿ok? Dice, Vayegel Hashe Arim Min Hajeref. ¿Ok? Esto es lo que está diciendo aquí. ¿Ok? O sea, los que habían, Vayegel, los que habían escapado, dice, Hashearim min hajer de la espada, ¿ok? De la espada, ¿ok? Fueron llevados cautivos al Babel, donde está la segunda línea. Bayu, dice, Lo ulevanav le adin. Y fueron ellos, o sea, y sus hijos, siervos, ¿ok? Para servir, ¿ok? Y la de última línea dice, Meloj. Malhut Parás, hasta el rey del reino de Parás. Parás es Persia. Persia, Persia, ¿ok? Entonces estamos hablando acá que acá hay un conteo vamos a decir que vamos a decir, ensartando Babilonia con Persia, ¿ok? Babilonia con Persia, está nombrando Babilonia y después a Persia. Entonces hay una razón por qué esto es lo que hace las escrituras, ¿ok? Ahora, vamos a ver aquí, ¿ok? Acá está esto más o menos, como dije, los años, es lo que he investigado, la verdad, como le dije, es un cálculo, esto va a ser un cálculo, ¿ok? Tenemos esta línea que hemos visto, ¿ok? Entonces tenemos acá hay un Darío el Medo, que supuestamente, ¿cómo se llama? Gobernó un año del 539, pero eso, vamos a tener un problema con este año, ¿ok? Después tenemos Ciro, que lógicamente es el que reemplaza pues a Darío el Medo, ¿ok? Ya es Ciro el Persa, que este reinó de 539 y 522. Pero acá lo que tenemos que darnos cuenta es a esto muy claro, que el pasaje de Segunda de Crónicas nos dice que los 70 años se cumplieron cuando Ciro el Persa empezó a reinar. Así que en realidad este Darío el Medo, como dije, más adelante vamos a ver la controversia que hay sobre este personaje, pero acá como se trata solamente de un año, no nos va a hacer tanto conflicto. Entonces lo que sí estamos viendo según el pasaje de Crónicas, que es en el año de Ciro, rey de Persia, en que se va a empezar, se va a cumplir los 70 años, ¿ok? Y de hecho, también tenemos, pues, ¿cómo se llama? Que Darío el Persa se menciona en Zacarías 1, vamos a ver estos pasajes, vamos a ver Zacarías 1, 1, 2, así que vamos a ir a, como dije, hay que ir a todos los pasajes de las Escrituras, porque esa es la única forma, ok, Zacarías, Zeharía, y Jagueo también de este tiempo, así que, dice, en el octavo mes del segundo año de Darío, llegó la palabra de Adonai al profeta Zacarías Ben Berequías, hijo de Ido. Adonai estuvo indignado con gran indignación contra vuestros padres. Ok, de ahí vamos a ir al verso 12. Y mira lo que dice. Entonces el ángel de Adonai tomó la palabra y le dijo, oh Adonai Sebaot, ¿hasta cuándo no te compadecerás de Jerusalén y de las ciudades de Judá contra las cuales has estado airado estos 70 años?
Ok, entonces acá estamos otra prueba de que este inicio de cumplimiento de 70 años más o menos se va a dar a raíz de este Ciro el Persa, ¿ok? Que comienza a gobernar, eso es lo que es. Ahora, vamos a hacer un recuento de lo que todos estos años, de estos imperios, lo que ha sucedido, ¿ok? Antes de Babilonia, como sabemos, estaba el imperio asirio, cuya capital era Nínive, que es donde fueron llevadas la casa de José o las 10 tribus. Okay. El padre de Nabucodonosor conquistó Nínive en el año 612. Quiere decir que ya desde el año 612 va a empezar el reino de los babilónicos, okay. O sea, el reino Babilonia. El imperio asirio se mueve a Harán. Nuevamente Babilonia destruye el imperio asirio en Harán en el año 609 antes de la era común, ¿ok? En la famosa batalla de Megiddo, donde los egipcios vinieron en ayuda de los asirios y donde muere el rey Josías. Así que vamos a comprobar esto y vamos a leer Segunda de Crónicas 35-20-25. Así que vamos a ver cómo le digo. Siempre que investigo la historia, tengo que comprobarlo con las escrituras. Es lo que hago en mis estudios, amados hermanos. Entonces aquí ustedes van a ver esto, Segunda de Reyes 35, 20 al 25. Ay, Segunda de Crónicas, no de Reyes. Ay, Mariela. Bueno, usted ya me conoce, que siempre me equivoco. No importa, nadie es perfecto. Okay. Segunda, porque si ustedes me vieran la pantallita que tengo aquí, la letra chiquitita. Pero bueno, ok. Segunda de Crónicas 35, 20 al 25. Entonces dice, ok. Después de todas estas cosas, cuando Josías hubo reparado la casa, Necao, rey de Egipto, subió para combatir en Carquemis junto al Éufrates, y Josías salió a su encuentro. Entonces él le envió mensajeros diciendo: ¿Qué tengo que ver contigo, rey de Judá? No vengo contra ti hoy, sino contra la casa con la que estoy en guerra. Y Elohim me ha dicho que me apresure, deja de oponerte a Elohim, que está conmigo para que él no te destruya. Pero Josías no quiso volverse, sino que se disfrazó para luchar contra él, no atendiendo la palabra de Necao dictada por Elohim, y fue a combatir el valle de Megiddo. ¡Wow! La palabra de Elohim a un egipcio, ok, dice acá, pero ok. Entonces, y los arqueros atacaron al rey Josías, y el rey dijo a sus siervos: Sacadme de aquí porque estoy mal herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en el otro carro que tenía y lo llevaron a Jerusalén, donde murió y fue sepultado en los sepulcros de sus padres. Y todo Judá y Jerusalén hizo duelo por Josías. Y Jeremías levantó una endecha sobre Josías, y todos los cantores y cantoras aluden a Josías en sus cánticos de lamentación hasta el día de hoy, y lo establecieron como costumbre en Israel, y aquí están escritas en los lamentos. Ok, entonces estamos viendo acá claramente, y van a ver ahora, y ahora continuamos leyendo, donde dice: 4 años más tarde, es decir, en el año 605 antes de la era común, nuevamente hay otra batalla, la de Carquemish, donde finalmente el imperio asirio es derrotado y se impone el imperio de Babilonia. Así que, como estamos viendo aquí, hasta Egipto se va a unir a querer defender a Siria y se va a juntar contra Babilonia, pero el imperio babilónico se va a imponer, ¿ok? Entonces, vamos a ver lo siguiente aquí. Acá está más o menos un mapa de los imperios, ¿ok? Estamos viendo, pues, ok, acá está en el 612, acuérdense que es el padre Nabucodonosor, conquista en Nínive, o sea, conquista a Siria. Después hay otra guerra en 609, la guerra de Carquemish, en el 605, y ahí está en el año 609, que es la, como que acuérdense que Asiria se movió a Harán. Ese mismo año es la batalla de Megiddo, ¿cómo se llama? Donde, pues, Babilonia derrota, pues ya definitivamente a los asirios, ¿ok? Y se impone ya el imperio babilónico, ¿ok? Entonces, ahora seguimos y dice: Entonces, esta es la pregunta de los 1.000 millones. ¿Dónde empezamos a contar los 70 años? En el año 612, cuando empezó el reino babilónico, en el 609, el padre cuando conquistan a Siria, en el 605, que es el 605, ¿qué es el 605? Acuérdense, es el primer año de Nabucodonosor, ¿ok? Entonces, es un problema. Acuérdense que Daniel había sido llevado un año antes, en el 606, ¿ok? Entonces, ¿a dónde? ¿En qué año se empieza a contar los 70 años? ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos a leer ahora sí. Ok, acá hay otra cosa más para considerar. Vamos a ir a Segunda de Crónicas 36, 21, ¿ok? Donde dice, mira lo que dice.
Para que se cumpliera la palabra de Adonai por boca de Jeremías, para la que tierra disfrutara de todos sus días de reposo. Reposó todos los días de su desolación hasta cumplirse 70 años. Entonces, acá, ¿de qué está hablando? Ok, dice, le maló daver Adonai bepi yirmiyahu. Otra vez, para que se cumpliera, le maló, para que se subiera, se cumpliera. Eso tiene varios significados, pero es cumplirle. La idea es la palabra de Adonai en la boca de Jeremías, ¿ok? Dice, dice Haaretz, hasta que la tierra, o sea, hasta que la tierra descanse. Mira lo que dice acá, Shabetoteija. ¿Hasta qué cosa es? Hasta que, para que la voluntad de la tierra, esa palabra rata es, hasta el tiempo, digamos, la voluntad, esa palabra, bueno, ok. Dice, hasta que la tierra cumpliera, ¿qué es? Cumpliera sus Shevototeija, sus Shabbat, la tierra su Shabbat. Kol Yameja Yamá, ok, todo, dice Shabbatá, todos los años. Todos los años del descanso, le malot shivin shana. ¿O qué quiere decir? Que es, o sea, que la tierra descansó todos los días de su duración hasta cumplirse los 70 años. O sea, quiere decir que acá está hablando de la tierra. Estamos hablando, cuando hablamos del descanso de la tierra, ¿qué estamos hablando, más hermanos? ¿De qué se trata el descanso de la tierra? De la Shemitá, la Shemitá. Entonces, estas 70 semanas tiene que ver con 70 ciclos de Shemitah, ¿ok? Porque acá lo está diciendo el pasaje, claramente, los 70 años eran para que cumpliera la Shemitah, los ciclos de Shemitah. Entonces, por eso es de que se entiende que son 490 años, ¿ok? Durante 70 años, ahora como vamos a ver otro comentario, pero esto de la Shemitah lo vemos en Devarim, vamos a ver de Devarim 15.1. Devarim 15.1 dice, a fin de cada 7 años harás remisión, ¿ok? Y este es el descanso de la tierra, la Shemitah, ¿ok? Entonces, vamos a ver acá, les puse ahí un comentario del pueblo judío, cómo analizan ellos lo de la Shemitah con los 70 años. Dice aquí, el rabino Harki observa que la destrucción del primer templo, la ley concerniente al Shabbat de la tierra había sido descuidada 430 años, ¿ok? O sea, quiere decir que por 430 años no se había hecho el descanso de la tierra cada 7 años. En cuyo espacio hubo 69 años sabáticos. 69 años sabáticos. Según Maimónides, fue al final de un año sabático cuando la ciudad y el templo fueron destruidos, por lo que solo se habían descuidado 70 años y la tierra fue cultivada en ellos como en otros años. Y ahora tenía descanso ese número exacto de años, pero de esto no podemos estar seguros, aunque es probable. Ok. Así que estamos viendo aquí hay algo que muchas personas no han tomado en cuenta. Y esto pues se trata de los años de la tierra de descanso, ¿ok? Y esto es otra cosa que causa problemas. Durante esos 70 años que estuvieron llevados cautivos, siempre hubo gente en Jerusalén. Jerusalén, el templo estuvo destruido, todo eso, pero siempre hubo gente, había gente pobre, había gente que vivió ahí, por lo tanto que había que plantar, en fin, todas esas cosas. Así que ahí vi bastante, es bien... bien complejo, digamos, este estudio, bien complejo. Okay, entonces, ahora, seguimos acá, dice aquí. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que entender esto, ¿ok? Este es el orden de lo que estamos viendo aquí. Que esto es importante entender, que ya hemos visto, pues, cómo Daniel 1, 2 y 3 y 4, todos tenían que ver con Nabucodonosor. El sueño de la imagen que tiene Nabucodonosor, Daniel lo interpreta, los amigos de Daniel en el horno. Y de ahí han pasado 67 años, o sea que ya Daniel está en sus 80, cuando está el primer año de Belsasar, tercer año, el primer, tercer y último año de Belsasar, donde Daniel tiene el capítulo 7 la visión de estos de león, del oso, leopardo, las cuatro alas. Y después en el tercer año vuelve a tener otro sueño, pero que es lo mismo con diferentes animales. Y tenemos que terminar el imperio de Babilónico con la escritura en la pared por Belsasar, ¿ok? Eso lo hemos aprendido ya. Entonces estamos en estos capítulos que estamos viendo, es todo esto, como les dije, estos capítulos 6, 9, 11 y 12, que todo ocurre en el primer año, en el único año de este Darío, ¿ok? Donde Daniel es llevado a los cuernos de los leones, donde investiga Daniel los 70 años de juicio, la visión de las 70 semanas, y donde continúa con la visión de las 70 semanas. Y el capítulo 10 tiene una visión de un conflicto con el príncipe de Persia, ¿ok? Aquí esto sucede casualmente alrededor de Pesaj, ¿ok? Así que como verán, pues, a más o menos, esto es,
Es bien complejo poder descifrar este estudio. Así que ahorita vamos a llegar hasta aquí, en esta primera parte del capítulo 9, que solamente hemos analizado estos primeros versos y el primero y el segundo, porque después lo que tiene es pues, la famosa oración, que es lo que vimos en la clase anterior, que vimos cuando Daniel es llevado, ¿por qué fue llevado a los leones? Porque lo vieron orando, acuérdense. Y entonces y hicimos la pregunta, ¿qué es lo que estaba orando? Y lo que estuvo orando fue Daniel 9. Así que vamos a leer esta oración maravillosa que hace Daniel, que esto es lo que se trata, ¿ok? Entonces, pero ya hemos visto ya, pues, que el primer verso y el segundo habla de este Darío, ¿ok? Y entonces él está ya dándose cuenta que, como ha empezado este nuevo reino, ya terminó Babilonia. Babilonia ya se acabó con el gobierno, el reinado de Babilonia. Entonces Daniel ya está meditando que ya, y justamente ya habían pasado más o menos 70 años. Entonces, con este nuevo imperio, él está haciéndose la pregunta, este nuevo imperio, si ya era el cumplimiento para poder regresar de repente a Jerusalén, ¿ok? Entonces vamos a ver ahora su oración que él hace, porque ya vimos el verso 1 y 2. Entonces, esta es la oración que él hace, una oración preciosa, preciosa, preciosa y profunda, miren lo que dice. Y esto pues ahorita lo vamos a leer y en la próxima clase vamos a solamente a tocar algunos versos, pero quería leer toda la oración para ya después en la próxima clase profundizar esto de las 70 semanas, ¿ok? Entonces dice, y oré a Adonai mi Elohim, me hice confesión diciendo, oh Adonai, Elohim grande, digno de ser temido, que guardas el pacto de la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Clarísimo, clarísimo, que hace que guardas el pacto de misericordia con los que te aman y guardan sus mandamientos. Lo mismo que dice Pedro en el Brit Hadashá, en el nuevo pacto, que los que te aman y los guardan, el que no guarda sus mandamientos, dice que es un mentiroso, la verdad no está en él. ¿Ok? Y dice así. Ok, hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Miren Daniel, hablando en plural, hemos, no dice tu pueblo, no. Porque él estaba prácticamente sin mancha. Y sin embargo, ¿cómo es? Hemos pecado, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Daniel se tiene que recordar todo lo que pasó con Jeremías. Jeremías es el que anunció que iban a ser llevados a Babilonia. Dijo que se dejaran ir por toda la maldad que habían hecho. No lo escucharon. ¿Qué es todo lo que hicieron a Jeremías? ¿Ok? Y entonces seguimos ahora, dice acá. Y también vimos a Isaías, como su propio nieto lo cerró por la mitad. ¿Ok? Dice así: Oh Adonai, tuya es la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy. Lleva todo judío, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los han echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Acá, definitivamente, Daniel está incluyendo al reino del norte, que también fue llevado a Siria, porque acá habla de Israel y habla de todas las tierras donde fueron echados, ¿ok? Porque es verdad, la primera cautividad ocurrió con el reino del norte. Dice: Oh Adonai, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Adonai nuestro Elohim es el tener misericordia y el perdonar, aunque nosotros nos hemos rebelado contra él. Y no obedecimos la voz de Adonai nuestro Elohim para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de los siervos, los profetas. Torat Nevi'im, aquí es la ley de los profetas, Torat Nevi'im, ¿ok? Pero en realidad tiene que ver con la Torá de Moshe, ¿por qué? Porque los profetas que hicieron hacer regresar a la Torá de Moshe, pero se llama la Torat Nevi'im, Torá del Rey. Todo Israel ha traspasado tu Torá, apartándose para no obedecer tu voz, por eso nos han caído las maldiciones consignadas con juramento en la Torá de Moisés, siervo de Ha-Elohim, porque contra Elohim hemos pecado. Y yo me pregunto, mis hermanos cristianos, cuando leen el libro de Daniel, porque ese libro de Daniel sí lo ven mucho, porque las 70 semanas tiene que ver con el Mesías para ellos y todo eso. Este libro sí lo leen. ¿Y qué hacen ahora cuando dicen las maldiciones consignadas con el juramento de la ley de Moisés? Ok. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros príncipes, que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal. Porque nunca fue hecho debajo de los cielos nada semejante a lo que se hizo contra Jerusalén. Como está escrito en la ley de Moisés, en la Torá de Moshe, todo este mal nos ha sobrevenido y sin embargo no hemos aplacado a Adonai, nuestro Elohim, convirtiéndonos de nuestras iniquidades y reconociendo tu verdad. ¿Qué es verdad? Su palabra es verdad. Por tanto, Adonai veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros porque Adonai
Nuestro Elohim es justo en todas sus obras que hace, pero no hemos escuchado su voz. Y ahora, Adonai, Elohim nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre hasta el día de hoy, hemos pecado y hemos actuado impíamente. Te ruego, Adonai, aparta tu ira e indignación de sobre tu ciudad Jerusalén, tu monte santo, conforme a toda tu justicia, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo han venido a ser el oprobio de todos cuantos nos rodean. Claro, imagínense las naciones, ¿cómo su Elohim? ¿Qué le pasó? Ok, ahora pues Elohim nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos. Y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario, asolado por amor de ti mismo, oh Adonai. Oh Elohim mío, inclina tu oído y escucha, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones, la ciudad sobre la que se invoca tu nombre. El tema Jerusalén, 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 como hemos visto anteriormente, que todos los imperios están relacionados con Jerusalén. Dice, ¿dónde estamos? Ok, dice, porque no elevamos nuestros ruegos ante... Porque no elevamos nuestros ruegos a ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oh Adonai, oye, oh Adonai, perdona, oh Adonai, presta oído y hazlo. Oh Elohim mío, por amor de ti mismo, no te tardes, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Ok, así que esta es la oración. Y entonces lo que va a continuar ahora es, está orando cuando viene Gabriel a explicarle la famosa profecía de las 70 semanas. Así que, como se dice, ¿cómo se llama? To be continued. Continuaremos en la próxima clase. Pero como les dije, quería que leyéramos pues esta oración y para que entiendan bien claro, porque como dije, hay que leer todo este capítulo en contexto. Desde el primer verso con el segundo, desde la oración y lo que va a continuar con la visión de las 70 semanas. Así que espero que hayan disfrutado de esta clase y continuaremos en la próxima. Que el Eterno me los bendiga, que el Eterno los guarde. Será hasta la próxima. Shalom Aleichem.